Muy buenas tardes para todos. Para mí es un placer compartir en la tarde de hoy esta presentación, el cual tiene por nombre Evaluación de los compuestos fenólicos de Citrus sinensis y su preparación oxidante, el cual tiene como autores a Dora Clemencia Villera Castillo y quienes hablan Nelson Alfonso Álvarez Contreras. Pues bien, al hablar de los productos fenólicos es imposible hablar también de un tema interesante que como es la contaminación, la cual se genera normalmente pues por la derivación de los subproductos. En este caso es importante mencionar que muchos de los subproductos que hoy día se eliminan, de ellos podemos encontrar una serie de compuestos que producen normalmente antioxidantes, ¿sí? En este caso, los antioxidantes tienen un papel fundamental y es la inhibición de los procesos oxidativos. El caso particular es uno de los que normalmente se puede presentar o se viene presentando mejor en los productos de tipo cítrico, como es el caso de la naranja Citrus sinensis variedad valenciana. En ese orden de ideas, pues miramos nosotros que esta naranja, como tal, esta variedad presenta una serie de propiedades debido a los residuos que en ella se generan. Y uno de ellos es los residuos que podemos encontrar a partir de los residuos de la cáscara de la naranja, lo cual presenta o podría dar una alternativa fundamental en la producción de los antioxidantes. Alternativas que pueden contribuir de una u otra manera a mejorar dentro de los procesos de la industria alimentaria. Para nadie es un secreto de que hoy día venimos trabajando con una gran cantidad de productos antioxidantes o aditivos que buscan en la preservación de los alimentos. Es por ello que a partir de ello surge este planteamiento del problema donde la mayoría de los alimentos procesados contienen aditivos, sustancias que se añaden a los alimentos para proporcionar, intensificar el aroma, el color, sabor y conservarlos un poco más de tiempo, buscando alargar la vida útil de dicho alimento. Es por ello que se busca, como lo mencioné anteriormente, inhibir los procesos de oxidación que normalmente se pueden presentar en la industria alimentaria. Es así como lo mencioné hace un momento, los antioxidantes de tipo sintético son los que comúnmente vienen utilizándose día a día. Es importante resaltar que dentro de los residuos que se presentan de la cáscara, perdón, de la naranja como tal, aparecen unos residuos bastante importantes o interesantes que pueden proporcionar una gran utilidad a los organismos como tal. En ese orden de ideas es importante tener en cuenta cómo los residuos de la naranja proporcionarían una gran ayuda. Dentro de los antioxidantes artificiales es importante mencionar cómo uno de ellos, cómo estos, pues, perdón, pueden provocar ciertas alteraciones dentro del organismo vivo, dentro de los organismos vivos, pero también produciendo una serie de enfermedades, como por ejemplo las urticarias, el cáncer del hígado, afectaciones en los procesos reproductivos, alteraciones renales, osteoporosis, úlceras en la mucosa oral, cálculos en los riñones y erosión en los dientes. Estos son algunas de las acciones que podrían provocar los antioxidantes de tipo artificial a largo plazo, pero que hoy día nosotros venimos utilizando comúnmente. Dentro de la naranja es importante resaltar el uso de más o menos los porcentajes en los cuales se utiliza la naranja. Por ejemplo, del jugo de la naranja se utiliza el 57 al 60%, es decir, la naranja se utiliza para jugo más o menos en este tipo de porcentaje. La cáscara presenta una utilidad de más o menos del 24 al 28%. La semilla y el bagazo tienen un porcentaje del 15 al 20%. Y es importante mencionar que los subproductos que se producen de la naranja desde 1993 es aproximadamente de 23, 25 toneladas al año.
Entonces, es un porcentaje en el cual nosotros debemos tener en cuenta para mirar la utilidad que se le viene dando. A partir de ello surge el siguiente interrogante y es entonces, ¿será que los compuestos fenólicos de la naranja Valencia, en variedad citrusinensis, podrían ser utilizados como antioxidantes en la industria cárnica? Esa es la pregunta que nos hacemos y por ello entonces justificamos el desarrollo de este proyecto investigativo teniendo en cuenta que en la actualidad la industria alimentaria a nivel mundial se encuentra en la búsqueda de constantes alternativas que permitan conservar la calidad de los alimentos, que permitan que estos sean benéficos para los consumidores. Es importante resaltar que la utilidad o el uso pues, que se le puede dar a estos residuos podrá ayudar a la mitigación de la reducción de la contaminación. Es importante también mirar que el uso de ello, esto es debido a la gran cantidad de contenido fenólico que se puede presentar dentro de la cáscara de la naranja. Además de ello, podría proporcionar una alternativa más sana para la alimentación o de los consumidores, teniendo en cuenta que ello podría proporcionar efectos beneficiosos hacia la salud. La cáscara o la producción de naranja como tal, o en los cultivos, más o menos lo que es la cosecha da hasta 6 meses. Esto es importante mirar porque puede durar la larga duración para la descomposición de la cáscara. También es importante mencionar los efectos que pueden producir estos residuos de no dárseles una utilidad. Uno de ellos es la producción de los gases tóxicos que podrían ayudar al aumento del efecto de los gases del efecto invernadero. Una comparación que puede darse entre los antioxidantes artificiales y los naturales. Por ejemplo, en cuanto a los antioxidantes de tipo artificial, estos son tóxicos, tienen efectos cancerígenos en el humano y pueden producir una hemólisis. En cuanto a los antioxidantes de tipo natural, previenen el desarrollo de oflavus, la naturaleza de los radicales libres, es decir, neutraliza los radicales libres y ayuda como actividades anticancerígenas, previniendo la producción de tumores malignos. ¿Qué aportes podría dar los antioxidantes de tipo natural? Pues ellos podrían traer una mejora en la visión, piel más suave, tersa, previene la osteoporosis, ayuda a la protección de las enfermedades de tipo degenerativo, la protección contra enfermedades de tipo cardíaco, previene la diabetes y elimina toxinas, actúa contra el estreñimiento anticancerígeno, lo cual es importante mirar la importancia de los antioxidantes naturales para cuando se hace su uso. Por ello, el objetivo general de este proyecto se enfoca en evaluar los compuestos fenólicos extraídos de la naranja Valencia y que se pueden utilizar como antioxidantes en la industria cárnica. En este caso, se pretende utilizarla dentro de un producto como es el chorizo. Los objetivos específicos que se pretenden trazar para este proyecto, que se desarrollaron durante este proyecto, es evaluar. Uno de ellos es evaluar la variable y el rendimiento del objeto de extracción sóciles y ultrasonido para la obtención de extractos fenólicos de la cáscara naranja variedad citrusinense. Un siguiente objetivo específico es la determinación de los compuestos fenólicos o antioxidantes de la naranja Valencia por cromatografía líquida. Y por último, determinar la actividad antioxidante de los extractos fenólicos de la naranja por el método de coloración del beta-caroteno y su acción antioxidante en un producto cárnico procesado. El desarrollo metodológico trazado para esta investigación es una metodología cuasi experimental descriptiva en donde se pretende desarrollar una parte experimental teniendo en cuenta describir, perdón, los resultados obtenidos a partir de ello. El universo a trabajar está dado por una cantidad de más o menos 8.307 toneladas, que es la producción de naranja al año. Y la muestra que se ha trabajado es de 5.7 kilogramos en porcentaje de muestra. Las fases de la investigación a desarrollar tiene que ver con una primera fase que es la adquisición y preparación del material. Una segunda fase que es la extracción de los compuestos fenólicos. Una tercera fase que es el análisis del extracto para identificar los compuestos fenólicos. Una cuarta fase que es la evaluación de la actividad antioxidante.
Y por último, la elaboración del embutido cárnico y la aplicación del análisis sensorial. La adquisición y preparación del material está dada por dos aspectos importantes. Uno que es donde se evaluaron los dos métodos para la extracción de los compuestos fenólicos. Una que se realizó por el método del ultrasonido y la otra que se realizó por el método de Sostres. Entonces, para mirar el proceso como tal en el cual se pudiera identificar u obtener mayor cantidad de extracto del contenido de la cáscara de naranja. Los resultados que se obtuvieron de esta investigación fueron los siguientes. Como una primera fase de la adquisición y preparación del material, se adquirió el material en la central de abastos de la ciudad de Cúcuta. Luego se hizo el proceso de extracción del jugo de la fruta con el fin de obtener la cáscara, con un rendimiento del 26.44% en cáscara, es decir, la cantidad de cáscara obtenida. La cáscara se cortó en trozos en unidades de 5 por 5 milímetros aproximadamente con el fin de facilitar el proceso de secado posterior. Se realizó el secado a una temperatura ambiente, se molió el material seco y se obtuvo un rendimiento de 45.7% a una temperatura ambiente. La extracción en la segunda fase se hizo inicialmente por extracción por ultrasonido, esterilizando los equipos, pesando y realizando la extracción en el baño de ultrasonido a una temperatura de 30 minutos, a un tiempo por 30 minutos a 25 grados. La segunda, posteriormente filtrado, rotaevaporación y filtrado nuevamente. La rotaevaporación con el fin de concentrar la sustancia obtenida de la extracción. En la segunda fase, en esa segunda misma fase, se realizó el proceso de extracción ya por el método Sostres, en el cual nuevamente se realizó la esterilización del material, el pesaje de la muestra, del solvente, la extracción con el equipo se hizo a una temperatura de 250 grados por un tiempo de 6 horas. Del extracto por el método de Sostre se obtuvieron 358 mililitros del extracto con un porcentaje de rendimiento del 89.5%. Y luego se pasó a concentrar el extracto en el rotoevaporador a una temperatura de 30 grados a 150 revoluciones por minuto con un promedio de rendimiento del 10.4% del producto concentrado. Al hacer la comparación de los dos métodos se pudo obtener lo siguiente por el método de Sostres y por el método de ultrasonido. Entonces, en cuanto a lo que es relación harina etanol, para el primer método fue 10 de harina por 200 de etanol. Y por ultrasonido 50 de harina por 250 de etanol. El tiempo de extracción, entonces en cuanto a rendimiento, el primero que es 0.5 corresponde al ultrasonido, que fue el tiempo en el cual se demoró el tiempo de extracción, y por el método de Sostres, que es el de mayor rendimiento por el tiempo de 6 horas, como lo mencionamos anteriormente. La temperatura de extracción para el método del ultrasonido fue de 25 grados y para el método de Sostres de 250 grados. El rendimiento de la extracción, entonces, como lo mencionamos anteriormente, por el método del ultrasonido 81.3% de rendimiento y por el método de Sostres 89.5%. Realmente la diferencia es un poquito, no es, es alta, pero no, no es tan alta, teniendo en cuenta que hubo buenos rendimientos de un método y el otro. En el análisis de la fase 3, que fue el extracto en el cual se identificaron los compuestos fenólicos, se realizó una concentración del extracto hasta la sequedad para hacer una extracción sólido-líquido usando una solución de ácido acético. Posterior sonicación por un tiempo de 15 minutos, centrifugación a 10 minutos y después de ello el extracto se filtró y se realizó un análisis por cromatografía líquida con una eficiencia de arreglo de diodos. Aquí podemos observar que el cromatograma de la muestra del ultrasonido, en primera instancia los resultados que se dieron como tal, ¿sí?
En ese orden de ideas, miremos cómo el segundo resultado del cromatograma se dio cuando la muestra se extrajo por el método de Sostes, obteniéndose entonces aquí a través de los dos métodos, en los cuales se obtuvo ácidos fenólicos determinados por el método HPLC a 245 nanómetros inicialmente. La identificación de la muestra en la primera parte se obtuvo por extracción por ultrasonido. Se identificaron el ácido para hidróxido benzoico, el ácido para cumárico, el ácido felúrico, el ácido transinámico. En la segunda, que fue la extracción por Sostles, en la relación cáscara, naranja y etanol, se obtuvo ácido gálico, ácido para hidróxido benzoico, ácido vanílico, ácido cafeico, ácido para cumárico, ácido felúrico. La determinación de la actividad antioxidante fue la cuarta fase que se realizó para determinar el rendimiento o determinar la oxidación por el método del betacaroteno. Entonces, lo que podemos observar en la gráfica es cómo el extracto de ultrasonido y el extracto de soles en una relación con el ácido ascórbico, a medida de que esta iba decreciendo el porcentaje de tiempo de rendimiento. Entonces, más o menos fue similar lo que se observa entonces, que en esta gráfica, que hay un rendimiento, digamos que es un rendimiento del 80 para lo que es el ultrasonido, un rendimiento del más o menos 85% para el extracto Sostles, y utilizando el comparativo que es el ácido ascórbico. La quinta fase corresponde a la elaboración del producto cárnico, en este caso el embutido y la evaluación sensorial. Allí se da la recepción, la adecuación, recepción de la materia prima, la adecuación, posteriormente el molido, seguidamente el molido, el mezclado de, del producto como tal, el embutido, que es el que se obtuvo, proporcionando y proporcionado, y posteriormente el amarrado de lo que era el producto a elaborar, que en este caso era un chorizo. Posteriormente se pasó al proceso de ahumado y por último el almacenamiento. Esta, como esta parte corresponde al panel sensorial que se utilizó para realizar o para observar cuál fue, digamos, el grado de verificación en cuanto al producto que se elaboró. En este caso, el producto que fue el chorizo. Entonces se utilizó un panel sensorial que permitió identificar a los panelistas el grado de aceptación que podría tener dicho producto, calificándose como muy rancio, rancio, neutro, fresco y muy fresco. Los resultados del panel sensorial se muestran en la siguiente, que es entonces un total para la primera que corresponde a un total de 30 para la primera, 30 para la segunda, 30 para la tercera, para un total de los panelistas en lo cual calificaron las muestras. Aquí podemos observar la desviación estándar, que nos muestra el rendimiento que se obtuvo de la escala como tal, en el cual se hizo la relación de la muestra del antioxidante con el producto con el antioxidante, que en este caso fueron los que se utilizaron a partir de la extracción por el método de Sostles. ¿A qué conclusiones llegamos después de haber realizado esta investigación? En la primera, que la extracción de los compuestos fenólicos y antioxidantes que se emplearon fueron dos métodos, que fue el Sostles y el ultrasonido, permitieron facilitar la extracción de propiedades antioxidantes contenidas en el material vegetal de desecho, con lo cual se obtuvo unos mejores resultados con un rendimiento en el extracto obtenido por el método de Sostles con una diferencia del 8.2%. Una segunda conclusión muestra que el estudio se empleó una cáscara de naranja Valencia proveniente del fruto, el cual fue analizada por el método de cromatografía, el cual reportó la presencia de compuestos fenólicos antioxidantes como el ácido para hidróxido benzoico, cumárico, felúrico, transaminico, gálico, ácido vanílico, ácido cafeico.
Los resultados también permitieron observar que el método de coloración por el beta-caroteno indica que los compuestos fenólicos extraídos de la cáscara de la naranja por los métodos de ultrasonido tienen una alta capacidad para la inhibición de oxidación de un sustrato. Por último, la evaluación sensorial. En la evaluación sensorial no se encontraron unas diferencias significativas para las muestras en el estudio, lo cual demostró que los antioxidantes naturales de la cáscara de la naranja Valencia tienen la capacidad de retardar los procesos oxidativos de los alimentos, por lo que se puede considerar que es apropiado para la aplicación en un producto cárnico procesado, en este caso un chorizo. Bien, esta es las referencias bibliográficas que se parte de las referencias bibliográficas que se utilizaron en la investigación. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención.